Saludos cordiales, compañeros y amantes de las artes marciales. Daros las gracias, como siempre, por estar en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos la compañía de nuestro compañero Alan para ayudarnos a mostrar lo que es la aplicación del segundo básico, como vamos subiendo últimamente en las aplicaciones de boxeo de la mujer y el esposo. Bien, vamos a hacerlo de forma muy tranquila. Recordad que estos vídeos son para personas, sobre todo neófitas, que les interesa el arte del wushu tradicional y quieren empezar a estudiarlo. Aquí lo vais a estudiar de forma muy tranquila, paso a paso. Primero, como vamos mostrando, los básicos, ya tenemos subidos 8 en estático, y empezamos a subir a parejas de esos básicos en aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ello. Bien, lo ponemos en mapu. Vamos a recordar el primero, tira puño a la cara. El primero, interceptaría por la parte de fuera, ¿correcto? Atraparía. Y haría la aplicación del primer básico como está en el vídeo, número 1. El número 2 sale igual, pero en vez de interceptar por la parte de fuera, interceptamos por la parte de dentro. ¿Vale? Colgamos, golpeamos. Interceptamos, sacamos, golpeamos. ¿Bien? Aquí, importante, segundo básico estático, como está en el vídeo, ¿para qué es esta mano? Esta mano sirve para golpear todo. Tira puño, cuando yo hago pinza, bloqueo todo. Me adelanto su movimiento, porque si él sabe arte marcial, sabe kung fu, bloquea y entra. Lo puedo sacar, entra. Tendremos que dar los movimientos para que sirven, ¿verdad? Es importante porque muchas personas que no conocen pues, las artes marciales en profundidad, o bien otros artistas marciales, ven cosas que no entienden, pero tienen su motivo, tienen el proceso. Bien, entonces, presentamos aquí lo mismo. Aquí no llego bien. Tengo que pasar a puti pupa o toma su para entrar con puño descendente a la zona de la oreja abierta. Bien, bueno, compañeros, recordad que si os gustan estos vídeos, no los acumulamos. Si os vais suscribiendo y dejadme cositas abajo, a ver qué temáticas os gustan más de las artes que vamos practicando en nuestras escuelas. Bien, gracias. Bien, vamos a mostrar ahora un par de veces seguido, ¿vale? Sin cortar la energía, no corriendo, sino con fluidez. Acostumbraros aquí, puño de arriba descendente, abajo, perfecto.